The Protector, the King and the Truth. Lo que sea que significa eso. ¿Habíamos mejorado esta cosa? Yes, actually. Sí, pero tuvo un mango. Whoops, this sucks, let's go. Oh, this place sucks. Oh, this disc sucks. Oh no, es bayoneta. A ver. No. Es Heihachi from Tekken. Sí, you're not wrong. Defect. My creation. Liar. Mathieu is my mother. She merely found you when you were about to be disposed of, and then raised you as a soldier. Is that what you consider to be a mother? Porque tiene varias de estas minas este chabón. He's one horn dog. Look, probablemente. John dice, my creation must know karate and also how to suck. Kai, that is your real name. Oh no, no empecemos con el Greek alphabet again. Immortal Argosax, I will achieve absolute wisdom and transcend all. The world is already warped. Everything that belongs to the devil. Al menos en el disco de ella habla un poco más de chabón. Hay diálogo con este chabón. En principio. Me creía, no. My power. Allí. Ok. Me parece que vamos a pelear un Sabayola, me guess. I guess you gotta beat the shit out of me. Surprisingly, hoy su stream está dando el doble fluido. Qué raro, no, me iba a quejar que anoche. Que ayer me estaban dando para el culo el internet. Porque empecé a subir uno de los videos a las 10 de la mañana y se terminó a las 10 de la noche. Tuvo 12 horas para hacer un video de 1 giga y algo. Mierda, pero ¿cómo es que ahora están dando mucho mejor? I don't know. No creo que sea la magia del cine. No creo. El otro día, hoy temprano, el Genshin Impact me estaba dando bien. Así que sin que tenga de la nada 450 de ping y que tarde y que sea un horror cambiar de personaje. ¿Qué te iba a decir? Oh, mira, si te anda bien, podemos después más tarde intentar una run del Search Express a ver cómo anda. We can, yeah. Fuerza. Después de probar el other game. Ya le metí una probadita para ver cómo anda. Disclaimer, no anda tan bien como pensé que iba a andar. ¿Qué? ¿Ahí tiene un graphical bug ya? ¿O dropea frames? No, dropea frames en las cutscenes a 80%, pero no, o sea, no es tan drástico. Randommente no, pero o sea, estatería feo las cutscenes y por culpa de eso se desinquea el audio. Raro. O sea, tipo, no sé, terminan de decir las líneas de diálogo y tipo la cutscene no está ni por, está tipo en 75% de la cutscene. Entonces la última parte tipo están hablando sin, está hablando el model, pero no se escucha nada. Qué bizarro. Es bizarro porque al principio del juego no están hablando English. Oh no. Hablan en Amazonian. En Dinosaur Speech. Some language. Dinosaur Speech or something. I don't know. Sé que hay unos funny dinosaurs en el planeta. I don't fucking know. Furry planets. Why these subtítulos? Es como que queda medio feo eso.
Lamentablemente creo que no lo puedo arreglar. I have tried and failed. ¿Te fijaste en la wiki? Sí, no mencionan mucho. Mencionan muchos otros graphical bugs que sí he visto que me pasaron. Pero no mencionan eso de que... había uno que mencionaba que dropea frames. Intenté el fix que recomendaban y no. Tampoco. GG easy. Tira de los cuchillitos y se muere. Qué patético que es el cobo. No, no, wait. It's not over yet. Lo primero tiene que cagar. Mira lo rápido que crecen estas vergas. I know, right? Las hormonas de crecimiento, tu hijo de puta. Crecen tan rápido. Oh no, el bore, no. Stop. Oh, actually, más rápido para matarlos eso. I think. Estoy seguro. A mí no te saca mucho, así que... Te saqué, dale. Lo único que... Dame el bore. Igual le queda poca HP. Vamos. Ok. Paso al próximo piso del Dry Palace. I mean... I leave. Please. ¿Quiere mencionar? Man. Probé un poco, viste, como dije, el Star Fox Adventures y... God, it's a really weird game. It is. I can't believe this is not Zelda. Era. Es como bien Nintendo le dice, che, raro, ¿te acuerdas que hiciste los Donkey Kong Country tan repiela? Y si haces un Zelda, ok. But, te dice, oh no. Te dice, oh no. But, it's Star Fox. Furries. Dude, what the fuck, man? But furries. Dice, what's wrong with you, Mr. Nintendo? Igual yo ya te puedo decir cuál es el primer problema de bootear el juego. Vos booteas el juego que se llama Star Fox y no ves a ningún personaje de other Star Fox games. Además de Fox. Ni siquiera Fox, Uy, yep, I shit you not. O sea, empezás con la Furry Lady. Solo putear las mines underwater, que pasa. Oh, ya está el underwater stage. Yeah, you're gonna hate this one. You like water temple? You like water stages? Uy, lo lento que ataca abajo el de agua. No. ¿Qué es esto? It's Bowgun. Created only for usage underwater. Mientras no sean las mines. Bueno, las mines son una verga. Ataca rápido. A ver. Oh, let's break down. Me se cuenta todo blurry abajo del agua. No tiene cloro esto. Motion blur de 200% le ponen. Blur 100. ¿Eso es un hueco o es el piso? Bueno, era el piso. Ah, sí, no, ¿por qué el fondo tiene que ser del color de la ropa de la mina? Oh, I can see. Menos mal que puede respirar indefinidamente bajo el agua. Sí, eso es cool, the demonic powers, I guess. Something like that, I suppose. Hay algo por ahí, ¿no? O por allá. Esto es una garcha bajo el agua. My eyes. Ah, ¿querés morir vos? ¿Por qué se pone automáticamente esa verga cada vez que entra el agua? Fuck it. Si podés y tratar de no pelear debajo del agua. Ok. Wow. Ok. Quería que consiga la power nada más. I guess.
Eso fue raro. That was something. Muy raro. Sorprendente porque muy ahora cool. Viene el Water Temple. ¿Cuánto tenía? Nada, not much. The Cranky Bomb. Cuesta menos aprender el cubo. Me imagino que te lo hacen a propósito para decir, mirá que lo vas a usar ahora. And then never again. And then never y yo le digo, fuck it. Yo quiero borrar para mejorar las espadas, and that's exactly what I'm gonna do. Bueno. Acá. Ok. Ahora das dos pasos y mission end again. Serán muy graciosos eso. Ok, salí del agua, qué bueno. ¿Qué es esto, va? Otro amulet. A ver. ¿Este cuál es? Y era la parte de pecho colorado. La paraste de pecho, colorada. Ya lo sé. Conseguimos Aqua Heart, the magic stone with the heart of a swimming demon fish. What is that supposed to mean? I'm not sure. Enhances ability to move in the water in Devil Trigger. Okay, actually, eso va a ser más útil right here. Not right now, porque no estoy en el agua, pero bueno. O sea, encima de un pollo ahora es un pescado. Algo así. Bueno, me quedé en la animation de eso. Au. Encontrando el disco. Don't walk. It's not. Wee. Oh man. Really? Yes, game. That is a pretty wall. Thank you. Ajá. Tengo que ir por ahí. Wait, what? Oh, voy a una corriente, no puedo ir. Oh. Fucking sucks. Fucking sucks, it fucking fucks. Ah, classic underwater combat. Can't hate it. My god, el blur está por mil acá. ¿Qué está pasando? No se entiende nada. Ya no lo puedo pegar a esta verga porque hay un enemigo que está loponeando. La concha de tu madre. I hate this shit. Más, no, basta. Yo sé que tu parte favorita de los juegos es Underwater Combat. O Monster Hunter 3, ¿no? Oh, pues no me va a recordar eso. No, y eso que yo tenía un arma que era mucho más útil, Underwater, porque eran las. ¿Cómo se llaman? Las Dual Blades. Imagínate con una Greatsword abajo del agua. Olvídate, no puedes. You just can't. Oh, Dios. Era todo tan incómodo bajo el agua. Por Dios. Under the sea. Después tenías un montón de monstruos que no solo que eran. Algunos que eran anfibios, pero otros que eran puramente acuáticos. Sí. Entonces, sí o sí los tenías que pelear el 100% de la pelea en el agua. Una garcha.
Sí, a mí me gustaría que tipo, ¿sabes qué? Yo no tendría tanto problema con las Underwater Battles si te movieras el doble o el triple de rápido. Si te pudiese transformar en Aquaman. Exacto. Oh. Now I can live water. Please. Pues si no me choco con la forma que me muevo, ¿no? Me jode que titilen así, pues me da la idea como si fuesen timed y ahí sí me triggereo. Ok, aparentemente no. No son timed. Thank fucking Christ. O por ahí lo son, Gonzo. O sea, todavía los veo prendidos, así que. Tan garca no son aprendidos. Ok, y ahora. Puede ir. Así me dice. Mission clear. ¿Vos decís que cruzás eso y te dice Mission Clear? No, ponímelo de otra room. Y después Mission Clear. Y después Mission Clear. Claro, después doy dos pasos y después Mission Clear. Fueron capaces de hacer esta abominación de stage, así que no se plana. Just why? Son esas cosas que uno se pregunta. ¿Por qué Escort Missions? No es una cosa que era de los early free games. Estamos en 2021 y seguimos descubriendo Escort Missions en juego. O hasta peor, tenés un juego moderno que tiene Escort Missions. How? Why? No me parece tanto problema las Escort Missions. Es más, en la No, o peor aún, ni siquiera Escort Mission. En el Genshin Impact, en el evento este que hay un montón de fetch quests. Que bueno, sí, ok, that's alright. Mientras me den las free shit, pero pues no, tenés The Ultimate Sin. Follow tal NPC. Ni siquiera es una Escort Mission, es que tenés que combatir. Tenés que nada más seguirlo mientras camina. Para, te habla, camina, para, te habla. Why? I don't care. Hacer una cutscene. Pues yo como digo, yo no estaba en lo cierto. Iba a haber otra room y otra que pelear. Oh, yeah, why a boss no, underwater? No, estaba volando monster hunter, pero joder, no lo hagas. No lo pongo a hacer. Voy a decir lo de las escort missions, pero mira. Hey, fuck it, voy a que tan rápido me muevo underwater con el Devil Trigger. Tengo el mismo ataque, es una garcha. A meter los cuchillos. Shit. Ya no puedo ver por la puta cámara. Oh, ¿y si vas a ser invisible? Oh, come on. Esto lo hicieron para joder, boludo. No puede ser. Son unos hijos de puta. Ni siquiera lo puedo ver. Es acá donde la shitty cámara entra en su mejor esplendor. Oh, y el blur, ¿por qué no? Y sumale la cámara y el blur. La cámara, el blur, el boss combo. Es invisible. Solo tengo el mismo combo pedorro que ni hace daño. El crossbow ni pega. Y cuando pega no saca nada. Que no, es una garcha. Y el coso de Underwater de Devil Trigger. Me muevo más rápido, that's right. Sí, es una verga. My god. Ay, por si no lo habrás notado, el. Para colmo, el crossbow este del orto pega en bursts. Por más que mallé, es en burst, lo tengo que esperar. Oh no. It's an actual crossbow, por ejemplo. Para eso tiene que ser un actual crossbow, pero igual así limitada si no tengo que reloadearlo. Como sea que funcione eso. No. Por suerte no tenés que reloadear. Claro, tiene que, entre comillas, reloadear. Un screen le tengo que atacar. Literally how. Con esta verga le tengo que atacar. Pero tengo que atacar con esta concha. Voy a pegar los cuchillitos y que se me pudra. El tatu beso. Voy a comer el tatu beso. Me toca, porro. Porro. Dale, au. Se defiende con la cola encima. Come on, man. Vamos, no suques. Recordá que si perdés tenés que volver a pelearlo.
No, me imagino que sería peor que me vuelvas más atrás. Tiene que hacer toda la mission No, de es nuevo. Ahí sí se va a la mierda. fue muy rara la misión. No, pues es un sufrimiento. Oh, ni siquiera lo coné para disparar eso. Fuck. Este es el único enemigo del juego hasta ahora que veo que disparar no lo coné automáticamente. Es más, justo, este es el único momento donde el lock-on no es automático. Y este es el único momento en el juego donde yo quiero que sea automático. Porque estoy underwater. It's backwards, man. Ah, ni siquiera con R1 le disparo. Ah, buenísimo. Ni siquiera con el lock-on le puedo apuntar bien. No, estamos. This is hell, man. Oh my god. I'm sucking ass. God. Ah, me metí de destruir, me mata. Ok. Y oh, Gold Ore, porque puedo. Obstruccionale. Fuck you. Fuck you, fuck you. Nomás que el tracking de los cuchillos es godlike. En el trigger. Menos mal. Au. Que tengo que hasta que sea visible de nuevo, más fácil. Ah, no, mira, no es que no es automático el coso. El lock-on se te desactiva cuando estás invisible para nada. Cosa que es medio bizarro igual. Porque hasta ahora he podido loconear a cosas que estaban Sí. off-screen sin problemas. Au. Y con buey encima. Me agarra esto, boludo. Bueno. Claramente, si teníamos una razón por la cual pensar que el disco de Lucía era no tan bueno como el de antes, En acá el ya tenemos exterior. otra razón por la cual es una garcha este disco. Y porque tenés una sola cosa que es una poronga. Dante no tenía que lidiar con esta Una verdadera basura. poronga. Fuck you. Ahí se murió, chao. Ahí tenés. Tonight we eat sushi. Ya te abren la puerta, voy y mission clear. Please. Okay. Le abre huequito. Vamos por ahí. No, dije que vamos por ahí. La concha de tu madre, subí, flaca. Sí, crucé la línea imaginaria, mission clear. Fucking bitches. Yeah, dude. Fuck it. Fucking Fucking game. Bueno, fue corta la misión igual. Afortunadamente. Pero ¿qué tal si hay otra? ¿Qué lo puedo hacer? Creo que No, son viendo por el solo. bosque que aparece ahí, no. Claramente que no lo es. Así que voy a salir de acá y ya está. Listo. No more underwater. Voy a ignorar a ese enemigo. Si la cámara me lo permite. Subo acá el hueco de New London Ruins. Me saco el Covenant of Artorias. No, entras, te lo sacas y te morís. Estás mid combat, te lo sacás. Reflect my power, dice. ¡Au! Esto va a ser ping pong, esto es What the Ganondorf. fuck? ¡Au! Ok. De paso no puedo sacar el coso de. Ya no voy a usar más. Ahí está. Dice Reflect My Power. Tengo que pegarle justito.
Estoy seguro. Reflect how even. Ah, ok. ¿Qué era? Que no lo puedo ver bien. Creo que era el... la patadita esta. No sé. ¿Es una cuestión de timing o qué? We're sucking ass already. Au. A mí no me saca mucho. Lo que sea que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. Au. Ahora te lo estoy buscando. Ok, no, no, ahí está, ahí pude reflejar una. Con el primer ataque. Ok. Es una cuestión de timing, el tema es que es muy choto, porque la mina ataca muy rápido. Ahí está, ok, a la tercera se rompió, listo. Opa, ahora está todo underwater, what? No, stop. Basta. Oh no, thanks for the orbs. Oh, okay. Free orbs, thank you. Free orbs? Si es que la mina no lo pone al aire. ¿Y acá qué hay? ¡Wii! ¡No! ¡Basta! Yo me saqué el coso del Devil Trigger porque no quería estar más abajo del agua. ¡Basta! Si quiero estar abajo del agua, me revive la sirenita. Not this shit. Oh, I can breathe. I can fight. I can fight. Okay, acá. Light a blue flame and then the way will be opened. Is that supposed to be? Ah, oh, ahí me prendió lo del piso. ¿Por qué la Fanny svástica? Ahí tenemos otra forma. Voy a poner la Panic Subástica de nuevo. Ok, y ahora. Oh, ok. What the fuck? Water platforms. Oh, es una garcha, no. Son transparentes, no las puedo ver bien. Ahí está. Bueno. Eran más de las que pensé. Well, I can fight. Creo que en este chapter hay un... Está la última, sorda, sí. Bueno, eso era más tarde. No, la weapon está en el... No, otro amulet. Está en la misión 10. Está el amulet de Quickheart. Acá no es obligatorio con eso. Es opcional. Ah, bueno. Vamos a tener en mente entonces. Dicen que es muy importante para uno de los bosses. Bueno, es piola simplemente porque. You go fast. You go real fast. Ok, bueno. Se me deja. Ok, ahí está. That's two. Ok.
Debe ser esto que está bloqueado acá. Pero, ¿cómo lo abro? Es la verdadera pregunta. I wonder. Volvieron estas cosas. Está cerca al final de la misión, el Kulfat. Dicen que hay. By destroying three orbs. Es que sí, eso es lo que estoy haciendo. Me imaginé que era eso porque respawnean rápido. Entonces, si las destruís suficientemente rápido, te regalan el Quick Heart. No, pero. Sí, tenés que hacerlo las tres rápido y te dan el Quick Heart. No, pero no me da el. Dicen que es muy importante. No me da el DPS. How? Ya no me lo puedo cargar. ¿Cómo? Acá, pero tengo una guía de Steam. Sí. Steam, ok. Tiene que ser the esto, trick pero, is to make enough damage. The trick is to make enough damage on each of them to be able to destroy them in quick succession. Parece que les puede hacer daño antes de destruir. Ah, o sea que se les queda. Ah, bueno, esa la rompí, así que la cae. Tipo, te vendré bien calcular cuántos combos te toma romper una. Cosa que es una cagada, pues no sé si habrás notado, no puedo bloquear a las orbs. Entonces le pega. Sí, pega enfrente tuyo. Pega. Se va también de la orb. Sí, I know. Ok, encontré un mejor método. Listo. Pero funcionó, sí. O sea, en vez de terminar el combo, le tiraba el flip y dice, ¡no! ¡No! ¡Qué hijos de puta! Y después tenés que correr hacia allá. Ok, no, sí, los tenés que romper muy rápido entre los. Sí, tengo que romper el otro también ahí, va. Eso lo vamos a dejar ahí. También lo vamos a dejar así. Listo. Vamos a probar ahora, ¿eh? Sí. Probamos ahora. Está rápido. No, flaca, nada más, wall run. No. Ah, de pedo, che. Llegaste. Y ahora. Del Chicken Trigger. O sea, si bien es opcional con ella, como te dicen, es recomendado para un par de voces con ella. That's fair. Es el que terminamos usando mucho con Dante porque. It's cool. Pues es raro normalmente que tengas que volar. Eso solo como así ciertas cosas. Después para el resto, para el combate y todo lo demás, siempre está mejor el Quick. El Quick. Free orbs. Oye, ¿por qué no? Lo bueno, más que hacer eso me recargó lo de trío. Así que si llega un boss o lo que sea, voy a ir cool. Speaking of boss, es esta malformed piece of shit again. Me toca forro. ¡Wow! ¡Speed! Plutonian, que no tiene nada de Plutonian, pero bueno. ¡I am Speed! No tiene nada de Plutonian. ¡I am Speed! A mí en el barrio me dicen Speed. ¡Au! Que nos vamos a la gran Dark Soul. Que puedo cancelar el combo. Oh, pero ahora hay láseres en la pared. Watch out. Watch out, man. Ven cómo se la está recontra comiendo. Au, y esto me pega inmediatamente. Au.
Ah, tactical wall jump. Thinking about boom. No, that was totally not intentional. Shut the fuck up. Tengo que sumar gamer points con la audiencia. No entiendes nada, bro. Vos no entendés. No entendés. No, no entiendo. Claramente no. A ver, que me den la cosa. La vasija del semen. Y aparece el chabón y dice: ¡Hey, right on time! Aparece Dante por primera vez en todo el puto disco. Básicamente. No, no apareció. Apareció al principio y dijo: ¡Ok! Whatever. Whatever. Ay. Dante dice: Look into my eyes and see if I give a shit. O sea, básicamente esta es la parte que viene ahora, que es el I got something to take care of. Va y gets captured. Sí. Ahí, walks off screen, mission clear. Ok. Bueno, no fue tan abrupto igual. Se puede hacer peor, que Dante rompe la ventana y mission clear. Te das cuenta que ya estás en la mission 9 y son solo 13. O sea, tengo una hora y media. Bueno, todavía no puedo pelear, así que fuck it. Funny building. Tengo que ir a la oficina de Heihachi. For a defect, you show promise. But did you really think you could deceive me? Have you come back to me, Kai? I'm Lucia. Don't call me. Quedó muy cabeza. Tiene que lograr el modelo, ¿ok? Eso, o te ponen otro camera angle, es antes de sacarse la ropa y después de sacarse la ropa. O si no, la clásica bien anime. El chabón tiene una camisa, un saco y un pullover. Y el chabón, por agarrarse la ropa desde el hombro, se le salen las tres cosas de una y quedan cuero. I know, right? Si lo rompía, me parece que habría tenido un poco más de sentido, pero a menos que sea tipo clip on la ropa, pero tendría más sentido eso, ¿no? O sea, un velcro. Sí, no, pero me encanta porque tipo se lo sacan como si nada. Cleanly. Y después desaparece, lo tiran al piso, pero no lo ves nunca después. Simplemente desaparecen. Yo creo que sea la magia del cine. It's just eating shit, man. Es patético, el chabón se queda quieto. Igual no flinché, así que guarda, eh. Ni flinché. Mejor que no flinché. More combo. Come on. Me está dando style el boss. Ay, ahí la cagué. Estaba teniendo style con el boss. De tanto que me dejaba caer los palos. Quiero lo colar al boss. No, se manda el trigger, no. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué es automático? Ahí lo está Eren. Como no está de razón. Ok, se murió. Oh no, es un winning the fight, but losing the cutscene. Losing the cutscene. No bleeding. Well, that was shit. O sea, me dice, I suck. That man is going to bring me the Arcana shortly. Esta parte donde Nan dice, toma los goodies. Y John dice, thank you, pero primero lo cagas a palos. Es Dante. Mira, Dante le dice, toma. Here's another 3 for you. Come on, Flaco. No. He said, thank you. Crap like that doesn't interest me. But your swan song will.
No, mentira, termina ahí. No, te pegan la calcio y después que ganas. You cannot win. Someone is holding you back. Forget about me. Kill Heihachi. Don't worry. I've got you. Okay, and they jump off a window and mission clear. And die. And, no, afortunadamente, él puede volar. Afortunadamente, no. Okay, flies away, mission clear. Fue menos abrupto al menos. Clear time, 1 minuto 16. Tremendo. Orbs dead. Fuck you. Orbs dead, boludo. ¿Por qué va a ser lo mismo? Son unos hijos de puta. ¿Que el gileo cuenta? No. No, no empecemos. Hijo de puta. Nada más me insulta. Oh no, we have to do this stage now. Dejaba until the sun is completely eclipsed. Mal, pero yo me tardé medio siglo en esta mira que al final tipo. Where there's a will, right? En la clásica, plot says you got a time limit. 3 hours later. Yo digo, what time three limit? 3 hours later. Yes, it is true that we are not tied by blood. La gran pregunta es, ¿cómo llegó la vieja hasta acá? Ella tuvo que haber peleado contra thousands of demons underwater. Que yo sepa, ella no puede respirar infinitamente a tu puto bar. Teleports behind you. Everything I know, I have passed on to you. You are my daughter. Thank you, mother. Oh no, no había un espacio después de la coma en los subtítulos. Four lights will open the seal door. I know, es exactamente lo mismo que el expandante. Vamos a mejorar la Cutlassier. Level 4. Y ahí va a quedar, seguramente. Y ahí va a quedar, no, no te va a alcanzar ni a palos. No me va a alcanzar la sword ni en pedo. Ok, weird camera angle. Me hacen empezar acá. Bueno, quiero creer que es exactamente igual, entonces. Voy el primero a la que me misé todas estas veces, que era la que estaba en los techos. Que estaba. ¡Oh! Estaba bien alto eso, me acuerdo. Por eso no lo había encontrado tampoco. Era por acá si quieres. Era por ahí si quieres. Claro, no, no. Ya empezamos, ya empezamos mal. Me acuerdo, sí, que era una parte que gira la cámara, que era como una esquina en la calle y tenía que ir a los techos. No, que sea en este techo. No, no puedo ir a ese techo, así que no. Te busco de vuelta la lista de las estúpidas cosas que tenés que hacer en este chat. Una Gold Orb, bueno, thank you so much. Thank you. Pues menciona que me lo pasé, pero bueno, no importa, voy a dar toda la vuelta y lo voy a encontrar cuando hago, ¿no? Como la P del lugar. Slowly intensifying, tengo que revisar 3 more y ay, fucking no. Mm.
voy a hacer este ya que estoy. But first, a word from our sponsors. We don't have a sponsor. Shit. Tenía que agarrar y decir penis. And I take a very loud sip. Very loud sip of penis. Ow. Okay, okay, flaco. Oh, okay, okay, okay. Ok, Blue Orb gratis, thank you. Me giro todo. Si te dejan de spawnar los enemigos, estará muy bueno. Muy agradecido. Estaría genial, ¿no? Ok. Ah. Where's that shit? Hay que haber una acá. Está detrás de la pared, no lo estoy viendo. Ah, ah, no, no hay una acá. ¿Para qué mierda vine? Why do I even bother? Compro por acá, bueno, acá hay una. Apel de Boomer and Demon, tengo que quitar dos más. Faltan dos. Ignore these guys. Hermosa la cámara, Yo sé que es la parte que más te gusta. Red Orbs mark the way. Ajá, ya hay una tercera. Así que no, no se me glitchea la cámara en la pared. ¿Qué mierda le está pasando? Me está agarrando un ataque cerebral a la cámara. ¡Guay! ¿Por qué me lo pusieron acá si se va a coger sola la cámara? Me falta una. ¡Guay! Literally, guay. Bueno, esa es la puerta donde tengo que ir después, así que... Sé que hay una que está cerca y ninguna empezás. Oh, esa ya la habrás conseguido. No, no, no conseguí ninguno ni en empezar. Ok, at the starting point, move forward and collect the orb from the lofty pillar. Está en un pilar al principio. Wow, 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 ¿qué pasó, loco? Bullying, el bullying, el bullying, acá, un montón, Y my frames, lo paso, my frames. Ok, no more bullying. ¿No? Vamos a loopear entonces por acá y eventualmente volver al starting point. ¿Me puedo entrar a las big doors? Ok.
Ahí volví al starting point. Ah, okay, estaba acá, estaba re obvio. Estaba muy obvio. Pero yo empezaba por los techos pensando que era como en el otro. No, está bien, te cambian los spots. Okay, no le yo puedo supuse pegar, que te pisaste justo el primero. No, eso no parece eso, me hice uno que estaba literalmente al lado. Pasa que como yo automáticamente empecé y seguí como el que nos habíamos miseado, estaba en los techos, yo automáticamente fui y me empecé a subir y la cámara no me lo mostraba desde ahí. Pero por supuesto me lo recontra a mí, ¿sí? Se le tiene la bola llena, escuchamos. Go fuck an abyss goat. A un tercero basta. Okay, can I do the fucking thing? Okay, you'll be able to reach the demon, yeah, sure. Amazing, let's go. Oh. ¿Era por acá? Creo que sí. Yep. 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 Ya le tengo que girar. Van a spawnar estos chabones, pero I don't give a shit. El Big Demon dice penis. Yo digo ok. Penis. Pega el ojo del medio, explota todo. Y ahora tengo que hacer la transport sequence. Lo tengo que combatir para abrir el portal o algo. Oh, wait, Spooder? Never mind. Yeah, that was, but like, again. Phantom. Spooder. Sí, no es Phantom. I don't know, man. Es el nombre de la Spooder. ¿Por qué cuando estoy peleando a este boss de la nada está todo blur? Why? No, por si es que no quieren ver a la Spooder, así que lo voy a blurear. Yeah, but I actually want to see something. I want to see the Spooder, man. Como mierda voy a pegarle, si no. O sea, me parece a mí no le estoy sacando una garcha. Va a tener un montón de HP también. Fuck you. ¡Ah! Ah, dropea frames un segundito porque se pasó. Ahí estoy sacando un poco más mortal, es que le tenía que pegar en la cara. You have to face the Spooder like a man, chicken. Like a man, chicken. Chicken. Ow, ow. Like a okay, man. Chicken man. We're gaming here. Only gamers allowed. Oh. Voy a agarrar mi gilet de acá. Oh yeah. Yeah. Ya no tengo palo. No me tira. Wee. Oh. Ok, final flying kick. Hey, woo. Ok. Se hace de vidrio, bueno, tenés razón. Y mid animation, mission clear. Awesome, me hiciste acordar que me sacamos de misión en arma, pero you know what, fuck it. ¿Sabes lo que pienso de eso? Fuck it. Que no íbamos a usar. Que no íbamos a usar, pero bueno, era para más disappointment. Exactly. You know what, prefiero ni saberlo entonces. Mission 11, let's go. Ok, and now, ahora sí tengo que hacer esto. Ahora sí tengo que ir a Hell.
But to go to hell, I need to kill. O sea, me parece a mí, o son menos los enemigos y es menos el timer que me dan. Creo que Puede ser, cero, son más generosos, se dieron cuenta que son más de dos perros, entonces dije, vamos a tenerle piedad. Sí, mirá, ya está ese punto. Sí, no, les doy pena, bro. Okay. Okay. Bueno, está viendo también que está como colgado, ¿no? Yeah. Ladies and gentlemen, I think we crashed. Well. Oh no! Wait, para, no. Wait. Hold on. Wait for it. Hold on. Hoy quise mover el OBS y... Ahora quedó pausado el OBS. Ok, no. Es un pe... Sí, porque volvió. Ok, never mind. Vamos a pretender que no sucedió nada. ¿Sabes qué? Creo que está pasando exactamente lo mismo que el Star Ocean, ¿eh? Otra vez lo mismo que el Star Ocean de la Alternate Timeline. Yeah. El Parallel Universe. Fíjate como la perdí esta arma, está en level 4 y lo que sea, pero sigue sacando caca. Tienes que wow, so fast. More DPS, no la bola. Oh, fuck goats. También que la flying kick es bastante funny. No sé si será realmente útil, pero it's very funny. A funny flying kick. Come on! Woo! Sogma! Bingo! Wow! Are you ready? Bueno, ahí se me cagó el hype train. Y no, se te recontra cago. You fucking suck. 32 segundos, come on, I can do it. Yo te mataste a Savage Goats. Estaría bueno que cada vez que perdés el style te diga you fucking suck. Te aparece Y de you fucking suck. Wait, todavía queda uno. No, wait. Is that a yes? No, no me salió. No. Wait, sí, what? Wait, what? ¿Qué? Okay, I'll take that. Okay, never mind. We take those, I guess. What the fuck, man. Al final va a ser muy bizarro este juego. Oh, wow. Al final va a ser muy bizarro este juego porque entre los dos discos recién es el playtime del 1. Ya el 1 ya me parecía bastante corto con 7 horas y media. Pero esto con dos discos recién va a ser el playtime del 1.
Igual más que nada pasa que el segundo disco es demasiado corto. El de Lucía es muy corto. No solo que son menos misiones, sino que duran menos en general. Está editado para que sea speedrun mode. Estuvo lindo el experimento del segundo disco, pues el segundo disco era Trish, al menos, como la Trish que hicieron en el Demi-Cry 4. Eso habría estado mucho más copado. Pues esa Trish era cool as shit. Y además era bastante buena. Era el Dante en el modo de las minas. She was supposed to be cool. Y Lady era el what the fuck is this character. Era el you like guns? No. Well, I have some bad news for you. You like gun? Oh shit. Woo! Ahora pienso en otro punto desde que le agarró el pedo. ¿Necesitas que te reponga el stream? No, lo estoy viendo sin problema. ¿Estás viendo al 80% como lo estoy viendo yo? Yo lo estoy viendo bien, sí. No, digo, porque está dropeando frames justo acá. Ahí se volvió a la normalidad. Okay. Así que eran muchos enemigos en esta parte. ¡Shoot time! ¡Wii! Ok. ¡It's cool! ¿Cuánto necesitaba? 40.000 para el coso, no me llega ni un pedo. No, gastarlo todo en las dagas o lo que sea. Fuck it. Creo que me alcanza con un level. Throwing daggers. Sure. Es verdad. Y no me alcanza para Blue Orb. No, pues ya había comprado con alguien. Never mind. Vamos por acá. Boom. Yo quiero creer que lo de las orbs de los bosses es porque también lo hice super stylish los bosses. Bueno, sí, también. Porque me imagino que, que si agarras y haces la gran Dante de. Le haces un super counter full charge de Royal Guard. Smoking sexy style, lo matas de una. Sí, a veces se me parece muy funny. Es el, le haces el counter. Dies immediately. Smoking sexy style, dies. Don't worry. Jomo Tunzira. Tu vieja. Significa tu vieja en tanga en Devil May Cry East. Creo que sea. Some demon. ¿Sabes si lo googleas? O uno de los 72 demons del Goetia o something like that. De una otra biblia, de una otra religión. De un Book of Demons. I get a free item. Thank you so much. Come on. Sacrilege. Oh no, it's this shit again. Yep, it's this shit again. Es el, tenés que entrar, pero ahora no puedes salir. Entonces tenés que matar a todo para que tengan Sacrilege. Oh no, hiciste lo mismo, sos un pelotudo. Tenés que agarrar, matar a todo, no, rinse and repeat. It's a piece of shit. Yep. Dejó, you entered hell, you want to exit hell? Ok. Put the sacrilege in penis hole. It's not a penis hole, man. Violent screen shake por mil. Ok. Aparecen los funny enemies. Seguimos, no worry.
My fault exactly. Fuck you. Whee! Era lo mismo, estoy en Hell Place, necesito Sacrilege para conseguir Sacrilege. Tengo que. Tengo que estar a otra puerta ahí. Tengo que pasar por las trampas. Y digo, oh no, ¿qué voy a hacer? Voy al segundo piso, qué rápido. Oh shit. Ok, they know. Ok, they fucking know. I've been bamboozled. Yo voy a tirar un sometimes my genius amazes even me, pero bueno. Me cagaron. They thought of everything. Te recontra cagaron. Bingo! Oh fuck. Hype cancel. Me encanta, cada vez que tenés un poquitito de style, la cagás. Me pegan, me hacen el hit más pedorro del juego, pero no importa, eso alcanza para que. Wow, ok, bueno. Bueno, cálmate. Que me posicionaron, pero no importa porque es el frío. Bueno, y ahora no. Ahí va, listo. Ok, let's try it again. Don't suck. Oh, sacrilegio. Voy, agarro, vuelvo por ahí para esto. ¿Será una secret mission? No. También eso, probé varias de las puertas que eran las secret missions, esas de las secret áreas del condante, pero no eran con esta mina. Which also sucks, porque eso siempre te dan goodies, como more health. Pues está bueno, especialmente sabiendo que se nos termina el juego ahora. Ven, no son ni las 5 si te lo estás terminando. Sí, empezamos más tarde. Sí, pensé que empezamos más tarde. Y esto es más de la mitad del disco de ellos. Empezamos de la misión 6. Ahí entendí un poco el meta de la mina. Nunca terminas un combo. That's the fucking point. Cancelalo con otra cosa. No, o sea, cancelalo con otra cosa. Todos los finishers de los combos de la mina son una garra. I know, pero lo bueno es que esta era fácil con los combos. Ah, más vale. Es un main weapon, así que más vale que esta era. Ok, Dead Lizard. Or some. Or something like that. Pedro, estoy en Hellscape. Va a ser. Wait for it. Ok, no. Ajá. Ajá, yeah, no hay nada. Ok. No soy yo. Ok. No, es fucking pointless. ¿A qué viene acá entonces? No sabes que te confundiste y estás backtrackando. Mira, acá hay otra puerta. Ajá, debe ser acá. Debe ser por ahí. Weird camera angles. Whoa. ¿Qué le pasa a la cámara? Loading. Cutscene. Loading what? What? ¿Qué pasó? No sé, boludo, estoy en hell. Oh, son las cabezas. Es el boss. Ah, es este boss. La verdad sí. Es que si te warpean a la room esta cabeza. Bueno, ahora sé que las cabezas se acercan y les puedo pegar melee, así que no va a tardar 3 hits esta pelea. Si no vas a estar spameando el Rocket Launcher a ver si le haces algo de daño. Por más que no tenés el Rocket Launcher. Que ahora no tengo el Rocket Launcher, así que peor.
Sí. Ok. Ahora ya sé que lo puedo pegar. Cuando están las cabezas unidas, pues se acerca una. Au. Don't suck. Au. Acoso mi gileo con el dedo trigger. Le tiro al boss. Oh, yeah, yeah. Now we're talking. Nutty, ah. Y eso también. Pero espera que se separen. Así. Rompe estas cosas y te caras el dedo trío. Exacto. La verdad, ya pegándole así de lejos al boss. Yo diría que guardaste el Devil Trigger para cuando se combinan. No pasa que se me carga tan rápido. I know, pero bueno. Au. Ya no te puedo, me pegan. Oh, cuando te pego voy a meter este carro. Au. Ahora se está conveniendo, por ejemplo. Aunque no me alcanza por poco. Pero ahora. Oh yeah. Lo tanqueo. Oh yeah. Le saqué una barra entera con eso. Y con eso tres barritas de David Trigger, Sí. Por eso debería cargarlo al máximo para el próximo cycle. Sí, si le matas en ese cycle. No, seguro que se muere. Out. Esa, out. And a one, and a two. Esa. Oh, nice. Big damage. Au. Ahí está, listo. Acá se muere, eh. Ahí, como me dejé lo poner. ¡Woo! ¡Woo! Wow, that was... Pero afortunadamente el tiro de la mina en Devil Trigger no sacará... No será super rápido, pero... It's very nutty. Nutty damage. ¿Qué son estos escrotos flotantes? No son escrotos. Oh, fuck that. Go fuck a goat. Wow. Bingo, are you ready? Woo! Woo, showtime! Oh my god, I've cancelled! What is that? Oh, well, okay. That was quick. Okay. Are you ready? I'm not. La oficina está vacía. Dun dun! Oh no, el chabón va a hacer el ritual.
Oh no, va a ser el ritual. Que como ya hemos visto va a fracasar porque es un idiota. Y Dante va a decir, you suck. Sale el Funny Beam, pero después dice Hype Cancel. Aparece Hype, dice Yes, y después dice Barra Hype. Y ahí acabó. Bueno, en Big Clip. And now, the final battle. Después de... Ese enorme, así me gusta. Ese enorme, sí, bueno, sí, pues dice mejor el style también y todo, así que eso ayuda. A pesar de que dice, sos una caca. Ah, no, se skipean eso, ok, bueno. Se skipean directamente. Sí, el juego claramente asume que ya hiciste el disco de Dante primero. Porque... Es el primer disco, así what, que... Why sí. Would you not do that? Bueno, como tienen 6 pal separados, tranquilo, no puedes hacer el disco de Lucía primero. But why would you want that? Why would you do that? Bueno, es como que hacer el disco de Dante te, no te confunde. I am bad. Y ahí Dante le dice, just because you're a bad guy doesn't mean you're a bad guy. And that actually makes sense. And that actually makes sense. Yeah. O si lo querés poner en términos más técnicos, solo porque seas el antagonista no significa que seas un villano. No, es que era como era la translation, creo, de acá que tuvimos. No, en realidad no, Zangief le decía, solo porque eres un tipo malo, no sé qué es eso, un tipo malo. Hacía el énfasis en malo. Lo hacía literal, ok, no, pensé que era una de esas que el tipo lo localizaba. No, está, porque estaba bien, esa es la gracia, ¿no? Por eso hasta quedaba también cuando Bison le tiraba de la casa, ¿te has vuelto turbo? ¿Qué te has vuelto turbo? Es como más universal, ¿se entiende? Sí. Por eso usan el término bad guy. Ningún pibe le diría. El pibe no usa las palabras antagonista ni villano. El pibe conoce las palabras el héroe y el prota y el malo. No importa que vos seas un anti-hero, que seas un fucking demon y y tu antagonista es Jesús. No importa, es el bad guy. Jesús es el bad guy, yeah. Y después, así como lo dejan jugar, es como un god. El title drop no. Let's leave it to fate. Él dice, vamos a esta not rigged coin. You go. Totally not rigged. Psych, it was heads. Fuck you. Bueno, heads again. Pero si él va a pelear a Argosax, ¿no es esto que pelamos? Something else. Remains of Argosax. Las obras, los leftovers. Porque él se va al Demon World, pero what about us? Dice chau loco, me da la mierda. Dante. Ah, yeah, this is completely new. And it's what the fuck is that? What Resident Evil fuck is this? What the fuck is this? Esto quedó de los assets del Devil May Cry 1, del not Resident Evil 4. The path to forgiveness is clean with blood. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer como última cosa? Vamos a conseguir una blue orb. Allow me some health. No viene mal. Mission start. Possess Darius, let's go. Wow. Esperamos contra este Resident Evil boss. Au. Que no tiene tanta HP como tenía Argosax. Argosax tenía mucha más HP. Yo ya le veo que le estás haciendo bastante más daño HP wise que al otro. Será además el otro tenía más barras también. Este te mataba de una, empecemos por eso. Ah, oh, sí, bueno, también eso.
Agradezco que no sea el caso. Ah, oh, era un grab, por supuesto que era un grab. Oh. Me drenó HP, pero ¿se gireó? No, no se gireó. Creo que no. No, no se gireó. Oh, menos mal. Te habría sido muy fucking lame. Es uno de goma igual, dice que no tengo maxeada el arma. No, parece que este chabón es muy lame. Phase 1, that is. Su primera forma de 18. Espero que no. Debe tener otra forma, no puede ser tan lame el chabón. Vale, después tiene una pelea scripteada. No, no. Por ahí acá ya se rindió y dijeron, ok. Ya entendimos, el disco que es una verga. Nobody wants to play it ever again. Fucking shit. Ese funny slide me parece tan funny. Porque apenas se mueven los pies. Au. Que me florea. Pequeño detalle. Au. Se ve una cosa diferente si dispara, tira proyectiles, samonea cosas. Pero no, he just swings at you blindly. He just swings at you and dies. I created you. Oh, title drop, but again. Bueno, y ahora en la cutscene es phase 2. Hold on. Llega Top Ten Anime Fights y rompe el piso. Se transforma, aparentemente. Se vuelve un actual Resident Evil Final Boss. Ok, what the fuck is that? Oh, the fuck is that shit? Si esto parece sacado del Resident 2. Arius Argo sucks. Te está pigeando. Que no me está matando de una. Y no le tengo que pelear puramente de lejos tampoco, sí. ¿Puedo ir atrás de él? Oh, mirá. Loco. Sí, pero tenés algo peor, tenés que pelear en el aire. Podría ser peor. Para esto mejoramos la gun, los cuchillos. Para que le hagan algo de daño en esta parte. Básicamente. En realidad es mucho más fácil si lo peleas ahí tirándole solo los cuchillos. Claro, si le peleas desde abajo hay muy pocos ataques. Nada más, le sacas más con los cuchillos en general que saltar y pegarle. No. A ver, de trigger voy a dispararlo entonces. No worry, literalmente. No worry. Ah, bueno, y ahí dije, estoy cerca de la cola, mirá pegarse. Lo estás haciendo mierda. Del Drier, holy shit. Vamos a matar al Fargo solo tirando de daguitas. Yep, throwing dagger, la mejor arma de juego. La habilidad tira. Tendría que haber mejorado esto. Porque la verdad que mira lo que es esto. Están haciendo mierda, holy shit. Ya está muriendo. Se movió y ni lo estoy viendo, mira, ya lo maté. Wow. But. Ok, now he's dead. Or is he? No, mentira, explotó. No quedó nada de él. I think we beat the game. Oh, that was easy. Well, that was lame. Fue mucho más fácil que con Dante. Claramente. Con Dante es el gamer mode. Le dice, ok. Oh my. What is it, my dear?
dear. He said, what is my purpose? Así se acuerda. Flashback, por si no te acordás. Por si no te acordás. That macho, she smiles, pues sabe que es un capo. He's still an asshole. Pero ya, ya le tiene un completed porque el extra content de este juego es duro. Yeah. Congratulations, lo pasé de mi creador. It was alright. Claramente no era una steaming no era... pile of shit, eso me agrada saber la verdad. Para hacer la shameful tipo... sequel. No es una steaming pile of shit. It was okay. It's okay. Lamentable decir que después de logró de cómo scaleó en epicness y awesomeness y en gameplay, actually, que es lo más importante. El 3, 4 y 5. Me suena lástima que justo este acortan con algunas cosas. Se nota lo que. Sé lo que querían ir, claramente, y. Estaba peor la idea que tenía también de tener dos personajes. Querían hacer la gran. Bueno, en Resident Evil 2 pusimos otro disco y tenés otro personaje. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y bueno. No. Stick to Dante. Después hicieron al revés, que es. Bueno, acá no es otro disco. Estás forzado a usar otro personaje por estas misiones. Así que. Hope you like it. Bueno, pero. Y igual Nero estaba peor, así que no. No, o sea. No, pasa que. Nero está peor hasta que después te dan a Dante y decís. Wow, además también, Nero también tiraba su funny one-liners en las cats y demás, así que tenía su charm el chabón, era el pendex character. Esa, la gracia que querían hacer que Dante sea el Onichan, si se podría decir. Es el, es el cool uncle character. I know, pero mi queja más que nada con el 4 y el 5 es que vos tenías a Dante que es godlike. Es godlike. Y después tenés a Nero. Que es tipo. He's cool, I guess. Está, es bueno porque tenés un montón. O sea, sacás bastante con el brazo. Tenés una mecánica abusable, esa es la gracia. Y la gun es insanely como... powerful. Eso lo puedo admitir que el chabón tiene. No tiene variety con las guns, pero la gun es insanely good. Por eso, podés los comparar los dos y te digas como. Man, fuck Nero. Claro, si tan solo pudiese jugar al juego como Dante todo el juego, it would be better. Bueno, en el Bloody Palace es donde brilla realmente ahí. Igual algo que hacen bien. Algo que hacen bien que me gusta es que cuando vos cambiás de personaje a personaje, los orbs que conseguiste con el otro te los dan. Sí, eso está muy bueno. Eso era algo muy bueno. Así Dante no empezaba en bolas. Bueno, igual ya Dante en bolas es buenísimo. Tiene 4 styles. pero. O sea, pero a mí me encanta que siempre que te gana Dante vos agarrás y le dan pias. Le ampeas todo en Swordmaster y te cagas de risa, o en Royal Guard. Y te cagas de risa. Los dos son insanely powerful. In collaboration with Diesel for Successful Living. No te olvides del Product Placement. Por si te olvidaste del disco 1, ahora tenemos de nuevo el Product Placement para el Alternate Costume de la mina, que seguramente va a aparecer ahora. Probablemente. Also, seguramente el artwork parece más piola, pero. Not a fan of the girl. No es el sexy monster que era Trish. Which was the point. Me gusta el Devil Trigger de la mina, eso sí. Ah, el Chicken Trigger debe ser lo que más me gustó de la mina. It's very funny. Bueno, me agrada saber entonces que el juego que no habíamos jugado de la saga. Porque yo acabo de jugar absolutamente todos los juegos con Demi y Cry el fenómeno. Yo también jugué el Demi, etc. Vos no podías por problemas técnicos, pero yo sí lo jugué. Sí. Y puedo admitir que esto es mejor que el DMC. Por lejos. Bueno. Claramente cuando se lo dieron a Ninja Fury, Ninja Fury agarró, le vomitó, le meó y le cagó encima. Por eso ese era el color palette de juego, claramente, se notaba. Y pero bueno, la verdad es que este juego, la verdad es que es ok. No es the best de Devil May Cry por lejos. Pero, hey, it was fun. Era cabeza, nos dio una experiencia diferente. Nos dio un female player character, also nice tits. In before demonetized. Menos mal que no estamos monetizados. Imagínate, imagine being monetized. Oh, funny tits en la última casa, qué lindo. Y listo, mal palo. Camp heads, por supuesto.
ahora lo pienso, la moneda es el logo del 1. Es la trilla ahí como de atrás. Clear time S, you bet your fucking ass. Orbs 0, D. Andar a la concha de tu madre. Total results. Yo sé que te encanta. Sí, pues no hice muy stylish. Ahí tenés, it was B, así, B emoji, Lucia Disc. Total screen. Lucia's costume change, I'm using select mode, are now available. Diesel for successful game. Hey, el de ella está más piola, le queda mejor cada ante la ropa, sí. La casual clothes. Vos, sí. Le queda mucho mejor a ella. Sí. Bloody Palace is now available. Now enjoy the hard mode. ¿Y sabes qué le digo a eso? Nah. Pese a hard mode no es muchísimo más difícil que digamos. No, es bien lame. Fuck it. Bueno, eso fue el Devil May Cry 2. Next time. Not Capcom. I guess. Not Capcom. No. Totally not Zelda, okay?